Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo os traigo un nuevo resumen de FUT Champion. Y para hacer honor a Colderyu, hemos traído al profesor Philip para que ponga un poquito de calmita entre los chavales que son la gente de mi equipo. Y hemos incorporado a uno de los de la NASA, equipo de Colderyu. No está habiendo problemas internos en el equipo, pese a que hemos fichado un jugador de un estilo que nunca habíamos fichado. Es un jugador que le gusta mucho la calma, no salir, estar tranquilo, tal. Y como sabéis, los chavales están para salir, para tomarse unas copichuelas. Neymar, Mbappé, Cristiano, tal, vienen, salen y se toman algo. Y antes del partido, pues están tomando una cervecita con los chavales. ¿Por qué? Porque saben que van sobrados. Y sin embargo, Finland es el típico jugador que no le va el rollito, quiere cumplir y cumplir. Y como nunca hemos tenido un jugador así, espero que no haya problemas en el equipo, porque si no, habrá que despedir al profesor Philip Lam y traer otra vez a Lauren Blind, el pulpito, que sí que está ya en el rollito, ¿sabes? En plan, él no se metía a tomar una cervecita, pero sí estaba ahí siempre presente. Y para los que os preguntéis si era el capitán Philip Lam, no, chavales, nuestro capitán sigue siendo la Zambita Neymar Jr. Siempre la Zambita Neymar, capitán de mi equipo, chicos. Y vamos con el equipazo que hemos llevado esta semanita. Pero antes de nada, de enseñaros los tres cambios respecto a la semana anterior, quiero deciros que soy un desgraciado. Así que si os he tomado el fin de semana, tranquilos que yo soy más desgraciado que vosotros. He perdido 600.000 monedas porque me rayé con el equipo. Vendí a Mbappé, vendí al pulpito blanco y me fiché a Pelé. Después probé a Pelé, me pareció un calamar para los 4 millones y volví a mi equipo anterior. En total sumamos unas 600.000 monedas de pérdidas en un fin de semana por cambiar el equipo. Y ya nos entramos en el equipo esta semana. Vamos a ver los cambios que hemos realizado. En el medio centro hemos traído a Renato Sánchez. Y la verdad, muy buena carta, me está gustando un montonazo. Tiene todas las estadísticas alrededor de 80, que me está encantando. Alto y alto, chavales, baja bastante. Y 4 y 4 de pierna mala. En el medio, como habéis visto en el título, hemos fichado al profesor Philip Lam, chicos, muy buena carta también, muy buena defensa, también siempre muy bien colocado y sobre todo da muy buenos pases, que viene muy bien para la salida de balón, tanto muy, la verdad, pero es que de verdad que son criminales estos dos mediocentros. Y de extremo derecho, chicos, ya lo hemos visto en el canal, hemos traído al Chucky Lozano y nada, deciros que la verdad es que, bueno, le tengo rojito y demás, tampoco voy a gastarme monedas en un jugador que voy a tener rojito. De revulsivo tenemos a Sai Maximin, que lo utilicé en el quali y me está encantando, chavales, así que me le he quedado ahí de revulsivo, no necesito las monedas ahora mismo, así que se queda en casita con papá. Y deciros que por aquí arribita vais a tener las tácticas e instrucciones activando en esto FUT Champion. Y vamos con el resumen de FUT Champion. Y empezamos este resumen de FUT Champion, chicos, después del quali. Y la verdad es que, bueno, vamos 14-1. Perdimos un partido con el otro equipo que teníamos para jugar el clasificatorio y le perdimos el viernes con buenas carencias en HD, pero bueno, los que quiero poner a partir de este, porque ya es con el equipo que os he enseñado, con el profesor Philip, con Renato Sánchez y demás. Y sus panitas, que dice, sus panitas. Llegamos y vamos a empezar 0-1 con un golito de Neymar Jr. Aquí merecemos un golazo con la tortuga ninja Kylian Mbappé. Y 0-3 ahí con Cristiano, que bueno, nos da un palito bastante potente. Y Cristiano, que dice por un lado, que no, que va por el medio, chaval. Y bueno, la verdad es que aquí el chaval la lía bastante. Vamos a meter el último golito del partido, así que vamos a hablar un poquito sobre la conexión esta semana, que ha ido bastante, bastante mal, diría yo. O sea, no me ha gustado nada la conexión, pero bueno, al final hay que acostumbrarse. Estamos jugando este año a malísima conexión, así que un tema aparte. Vamos a seguir con el resumen de este FUT Champion. Empezamos aquí empate a cerito, minuto 17, Neymar Junior hace de las suyas la bicicleta con el Speedbox y metemos ahí el 0-1. Minuto 40, la verdad es que un partido bastante, bastante easy. La tengo ahí con Neymar, pim pam. Se va otra vez, hacemos un golazo del Leicester. El chaval mueve al portero, pero no consigue parárnosla. Y aquí Cristiano, bueno, fijaros, este gol me encantó, la verdad, bastante, bastante clean. Fijaros qué cancel de tiro y metemos ahí con la zurda, o sea, el cancel es criminal. Y bueno, vamos 0-7, la verdad es que el chaval, lo que digo, en defensa era bastante regular. Metemos el último golito, 0-8, y ganábamos y nos ponemos 19-1. Nos tocaba contra Grand Joueur, o sea, jugador francés, la verdad es que el chaval se movía de locos y era un asqueroso. O sea, vais a ver que me iba ganando 1-0, fijaros, el equipo, un equipo normalito y tal. O sea, era asqueroso, de verdad lo digo. O sea, en plan, daba rabia contra esta gente. Nos mete aquí el primero y se mete en el chat, tenía todo el rato la posición, se mete en el chat de Twitch a reírse en nuestra cara, no, ja, 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 ja. Pues llegamos aquí con la Zambita Neymar Jr., te la paramos un poquito, damos una croquetilla, movemos al portero, pero aún así te metemos gol. Claro que si empatamos aún el partido, minuto 77, chaval, la tenemos aquí con mi goleguita Sai Maximin, que va a ser el revulsivo. La tenemos a la Zambita Neymar Jr. para Cristiano. Cristiano, fijaros qué gol iba a meter, la parada. Se va con una elástica criminal y metemos el 2-1. Cuando parecía que estaba
Todo ganado, chicos, minuto 82. Y vamos a pechear, la roba aquí Finland. Joe Gómez se la quiere dar a Lam. Y se anticipa perfectamente a Rashford. Y nos empata el partido y nos tocaba irnos a prórroga. Pero minuto 112, chicos, la tenemos con la Tortuga Ninja. Cuidadito la Tortuga Ninja y en el mapa. Se va perfecto, parece que va a poner el centro, pero la pone atrás. Saint Maximin se va a ir, se la pone a Neymar. Y Neymar mete el gol de la victoria. Fijaros, dos tiros, dos goles. Y se estaba riendo de mí. Se estaba riendo de mí con dos tiros, dos goles. Pues te vas para tus cosas, nos ponemos 20 a 1 y nos quedan 9 finales, aunque ganase las 9, la verdad no creía que iba a entrar porque me dejé 15 partidos para el domingo, solo jugué 7 el viernes, así que no creía que iba a entrar en top 200, así que estaba un poco de chill de lo que viene siendo con los chavales aquí, disfrutando un poquito con mis panitas, y bueno, la verdad es que minuto 5 y vamos. Muy buen nivel, la verdad, aquí Philip Lam, vamos a hacer un poquito de review de los jugadores. Philip Lam me está encantando, siempre está muy bien colocado, parece muy buena carta, buena defensa. Lo que le falta a lo mejor un poquito es el tema del físico, la verdad, creo que en el físico le falta un pelín, pero por lo demás bastante bueno. Y Renato Sánchez, que es el otro que no habíamos visto hasta ahora en el canal, pues la verdad es que, bueno, un jugador bastante decente. Fijaros que aquí mete un golito bastante chill, pero un jugador que tiene que toda la estadística alrededor de 80, que me parece bastante bueno. Y sobre todo que tiene un físico criminal, todo lo que le falta en físico a Philip Lam. El profesor Philip lo gana ahí Renato Sánchez. Bueno, aquí vemos 1-2, chicos, minuto 87. La paramos ahí con 6 más 6, la ponemos atrás. Y Cristiano termina el partidito, nos ponemos 1-3 y nos ponemos 22-1. Nos toca contra FC Oficial, chicos. Partido 23 para llegar a Elite, que sabéis que todas las semanas hemos llegado, si no hemos bajado una semanita de Elite 1, la verdad, bastante buen nivel que estoy dando este FUT Champion, este FUT Champion. Y bueno, chavales, voy a empezar ganando y con un golito de Heung-Minson, que no la clava en la cuadra, y Alisson, la verdad, no sé qué hace muy bien, la verdad, pero bueno, vamos a seguir aquí, la Samita Neymar Junior una bicicleta y para adentro, metemos empate a 1. El chaval este defendía bastante, bastante mal, la verdad, fijaros que dejaba muchos huecos, y al final, pues eso, si juegas contra mí, pues se paga. Aquí la robamos muy bien con Neymar, Neymar para Renato Sánchez, que se la pone a Cristiano, y de primeras iba a cruzarla al palito largo, y metíamos el 1-2, minuto 37, metíamos el 1-3 con ¡ay, qué coherencia, animal! Pero mételo, chico, pero bueno, la verdad es que no sé cómo se la va a parar el portero, o sea, siendo sincero, me voy al portero, la lleva al otro lado y se la para, pero bueno, pues como no le ha parado, pues la Tortuga Ninja se cabrea un poquito, ¿no? Hace aquí una elástica, pim pam, y golito de la Tortuga Ninja, quiere el papel, y el chaval se nos quita, y nos ponemos 24-1. Fire and Blood, chicos. Nos ha dado un chaval, era español, era del Betis, y tenía un buen equipo, la verdad, pero nada, nada especial. Bueno, si voy a empezar, minuto 11, una muy buena jugada, partido muy tenso, la verdad. Creo que también aquí un poquito los jugadores al final influyen. Bueno, ahí tiene un poquito de suerte, chaval. Pero bueno, la verdad es que lo que digo, en plan, los jugadores y el equipo influye bastante en estos partidos. Aquí hacemos un cancel de croqueta perfecto, chicos. Se la ponemos a Cristiano, que hace una elástica invertida y empatamos el partido. Minuto 57, chaval. La tenemos con la Samita Neymar Junior. Se está yendo. Vemos a Cristiano Ronaldo. Cristiano el bicho. El bicho se va a ir. Parece que se va a poner a Neymar, pero no. Le hacemos una bicicleta increíble y metemos el 2-1. La verdad, bueno, partido muy tenso, lo que os digo. Ganamos 2-1 y nos ponemos con 25 victorias, una única derrota. Vamos a por el partido 27, Ibanje Fútbol Club. O sea, este partido fue una buena gafada en HD, la verdad, vais a verlo ahora. O sea, la verdad es que el partido muy, 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 muy tenso. Nos llegamos, empezamos con el minuto 37, el chaval se la da aquí a Raheem Sterling, que nos atraviesa un poquito aquí a Semedo, la verdad. Les va defendiendo solo eso, pues no sé cómo lo hace, chaval, pero se va. Minuto 40, chavales, después del kickoff, al intentar meter un golito y la Samita Neymar Junior empata el partido. Minuto 50, Neymar mete un auténtico golazo y vuelve a ponernos por delante en el partido. 2-1, chicos. Minuto 55, el chaval no sé muy bien qué hace aquí, la verdad, se la ponemos a Semedo, Semedo para Joe Gómez, que no sabe dar un pase, y Raheem Sterling con sus 82 de tiro, no la clava en la mismísima escuadra, y bueno, no se ha empatado el partido, pero la Samita Neymar Junior iba a meter uno de sus golitos, 2-3, y minuto 88, chicos, fijaros aquí en la travesa, bueno, o sea, en plan, es que no tiene sentido el pase que le da Jorginho Wijnaldum a Adama Traoré. Bueno, seguimos. Vamos a la prórroga, chicos. Rafita para, le falta mucha contundencia aquí. Se la pone a Timo Werner, que hace un control perfecto y nos mete el 4-3. Fijaros, Adama Traoré corriendo. Dos de pierna mala y mete un centro perfecto a Timo Werner para que nos meta el 5-3 y se nos complicaba el 29-1. Minuto 115, la verdad, hacemos aquí, la despreciamos un poquito. Pero muy bien, Renato Sánchez al suelo, se la ponemos a Joao Félix, el menino de oro, Joao Félix de revulsivo, se la ponemos a Saint Maximin, que mete el gol, pero no se iba a conseguir remontar el partido, y perdíamos 26-2, chicos, la liamos bastante, y nos quedaban los dos últimos partiditos, bastante, bastante tenso, la verdad, porque ya me daba un poquito igual, solo con llegar al Elite 1 me daba ya para las recompensas, porque ya top 200 no íbamos a conseguir tener. Y bueno, vamos a empezar aquí muy bien con Neymar Junior. Lo hacemos muy bien aquí, fijaros qué bueno es Neymar, qué buena es la Samita Neymar Junior, que por aquí no es, le dice, o sea, que por aquí no es, chaval.
Bueno, aquí 1-0, a minuto 21, se la ponemos a Neymar. Neymar otra vez que se vuelva a ir. ¡Hoy! ¡Qué golazo de Neymar Jr! Metemos el 2-0. Y fijaros que vamos a meter otro más. Neymar Jr. está sacándose el pene. Se la ponemos aquí. Va con el nepe fuera. O sea, Neymar, recomiendo que te vistas porque sinceramente me parece un poco de Lakers. De Lakers, ¿cómo va Neymar? Bueno, aquí minuto 35, chaval, nos iba a conseguir meter un golito con un tacón criminal. Y un zambombazo de Joshua Kimmich con 72 de tiro. Mete a Alisson para adentro, pero bueno, la verdad es que fijaros aquí qué gatillo le hacemos. Y Cristiano, bueno, la pecha aquí un poquito, pero fijaros qué atento está el profesor Philippe Lahm, chicos. Se la ponemos a la Samita Neymar Jr., a la Samita Neymar, a Renato Sánchez. No, se ve perfecto a Lozano y golito 4-1, el chaval se nos iba a quitar. Y vamos a por este último partido donde tuvimos complicaciones con el marcador, la verdad, no sé por qué se nos quitó, pero bueno, íbamos 27-2, así que si ganamos conseguíamos este 28 después de pechar en ese partidito, así que bueno, hay que intentar conseguirlo. Iba a ser un partido bastante raro, porque al final es de estos que ya estás desanimado tal, que no te apetece jugar, ¿no? Entonces el chaval, pues minuto 5, pues nos lo explica con Douglas Costa, pero bueno. El Chuy Lozano al correr un poquito, pim pam, la para en HD, se la come el chavalito y la clava el palito largo para empatar el partido. Minuto 15, fijaros qué buena jugadita. Y Neymar Jr., la zambita. Neymar Jr., siempre presente en mis equipos, el capitano, chicos, mete el 1-2. Pero bueno, el chaval aquí tiene una suerte criminal, se da un rebote de esos, de que te dan ganas de pegar a la cama, al saco, poseo, a lo que sea. Y aquí, bueno, aquí Neymar patina un poquito, se la pone al profesor Philippe Lahm, chicos. Se la ponemos aquí a Cristiano para Renato Sánchez. Renato Sánchez se va otra vez a Cristiano. Y Cristiano iba a hacer una muy buena croqueta, se mueve a perfecto otra vez más, chicos, y metíamos el 2-3. Minuto 45, el chaval nos iba a meter el gol mítico del minutito, que es un poco putadilla, pero bueno, sinceramente tampoco nos afectaba mucho porque minuto 54 íbamos a conseguir meter el golito. El chaval hace que sí, que no, pues pam, Neymar te la mete. Y para terminar el partido, chicos, íbamos a quedar ese 28-2 y vamos a meter el gol con Kylian Mbappé, que la cruzaba de ladito, y ganábamos el último partido de FUT Champions con 28 victorias, 2 derrotas y otra semana más. Bueno, chicos, como habéis visto, fecheamos el 27, chavales, es decir, al final, pues la liamos bastante, un rival bastante inferior, que... pues pecheamos fuertemente, pero no pasa nada, hemos conseguido 28-2 y 112 victorias de 120 en todo este mes, chicos. Así que no está nada mal, nos quedamos a una única victoria de entrar en el top 200 mensual. Estoy muy contento con mi nivel, muy contento con el nivel que di en el quali. Y la semana que viene volvemos a intentar otro 30-0, así que recordad suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chavales.